Vámonos con más, ya que Rosalba tiene 21 años. Pero desde que tiene 3, fue diagnosticada con una enfermedad que lo cambió todo. Ella hoy busca una herramienta de vida. Vamos a escucharla. Me comuniqué para solicitar una ayuda, ya que tengo una discapacidad motriz y esta discapacidad me ocasionó una malformación en mi columna, la cual me ocasiona mucho dolor. Yo nací, pues, como cualquier otra persona. Mi mamá empezó a detectar el problema cuando tenía yo 3 años y aún no podía yo caminar. Detectaron que tenía yo neuropatía. Esta enfermedad, por lo que tengo entendido, te ocasiona un problema en el sistema nervioso central, ocasiona una debilidad en mis extremidades. Es por eso que pues no puedo caminar. Ha sido complicado, pues, porque, bueno, en la niñez pues era lo lógico, no podía usar como los demás ni hacer las cosas que los demás hacían. Pero pues lo he sabido llevar muy bien, siempre con una actitud positiva. Mi localidad no, ahora no existe un hospital especializado en este tipo de, pues ahora sí, para realizar la operación. Yo solicito ayuda de algún especialista que me ayude a saber si existe la posibilidad de realizarme esta cirugía de columna, algún doctor que quisiera pues apoyarme en esto. Y me cambiaría mucho la vida porque, pues, como le digo, la calidad de vida, vivir con un dolor no es bueno. Entonces, pues, sería eso, aliviar el dolor y, pues, no sé, tal vez realizar algún tipo de actividad. ¿Cómo pues, qué te gustaría? Pues no sé, la verdad, a mí me gustaría trabajar en alguna empresa, concluir la licenciatura en administración de empresas. Escuchábamos a Rosalba. Ella ya ha tenido una vida bastante complicada, incluso comentaba que cuando era niña no podía jugar como los demás pequeños. Ahora, bueno, busca la oportunidad de algún diagnóstico, alguna terapia, incluso alguna cirugía que pueda cambiar su vida. Ella no cuenta con seguridad médica y ella, pues por supuesto, también estudió y tiene sueños y quiere cumplir esos sueños. Ella acaba de terminar la carrera en administración de empresas y desea trabajar, pero nos comenta que el dolor de pronto es tan intenso que le imposibilita pues realizar estas actividades que para usted o para mí pueden ser cotidianas. Por ello necesita ayuda Gerardo Díaz Morales, secretario de Salud en el estado de Veracruz, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, médicos especialistas. Si alguien pudiera apoyarla, estaremos encantados de ser un enlace directo con ustedes.